Buenas, Shalom de nuevo, y aquí estamos para terminar nuestras clases de Shabbat Shofar con la primera de las tres que van a tratar sobre los tipos de shofares. Bueno, la primera la vamos a dedicar al shofar de tipo kudú, al shofar al que se le suele llamar yemenita kudú, que es este, que es con el que hemos estado trabajando, ensayando durante todos los meses de este verano. Y bueno, como ya os dije, es el que utilizo de referencia, pues porque es el más fácil de tocar, según mi opinión. Bien, a ver, se le llama shofar yemenita kudú, porque, a ver, este cuerno es de antílope. El antílope es pues parecido al ciervo, solamente que, bueno, pues sus cuernos, su osamenta es distinta, y el hábitat donde vive este animal, este antílope, suele ser sobre todo el norte de África, en la sabana y también en Yemen, en zonas de Yemen. Por eso se le llama yemenita, porque los antílopes que son cazados pues para comer, porque es legal esto, para que conste, es legal, si no, no se vendería nunca. Muy típico de esa zona, y por eso desde Israel pues lo compran y lo exportan al resto del mundo. Allí los fabrican, les hacen pues todo el trabajo interno y los venden de manera legal. Y bueno, pues el antílope es un animal bastante especial, porque su osamenta es muy particular. Ya lo veis, es muy curvada y tiende a ser, bueno, todos los cuernos son salvajes, lógicamente, antes de ser tratados por los artesanos, pero este especialmente pues se suele caracterizar porque es bastante rugoso, tiene muchísimas, es muy estriado, tiene muchas estrías, y eso es muy particular por su curvatura. Que, bueno, pues a algunos le puede parecer más fáciles de coger o no. Eso ya depende de cada uno. Bueno, según desde mi punto de vista, este tipo de shofar kudú, que se llama, pues es el más fácil de tocar. ¿Por qué? Pues porque es, al ser más grande y tener esta forma tan particular, le da un registro no muy grande, pero tampoco muy pequeño, mínimo tres notas. Entonces, pues al tener tres notas, grave, alta y aguda, pues como ya lo habéis comprobado en las clases, pues hace que sea más fácil de tocar, y también pues las boquillas, a ver, aquí, las boquillas pues en este caso suele ser bastante circular y, a ver, y veis que no es muy afilado el filo de la boquilla, ni es recta el interior de la boquilla, sino que es biselada. Si fuese recta, pues sería completamente vertical. Entonces, pues, al ser tan grande hay que abrir la boca más, entonces pues es más difícil. Sin embargo, muchos vienen biselados, y entonces pues el que tenga esta forma hace que sea muy fácil de tocar. Y por eso, pues yo lo recomiendo más, porque yo lo he comprobado, y cuando la gente lo toca, pues se siente más cómoda, y con otros como el de carnero. Entonces, pues, este shofar yo sostengo que cuando en números 10-10 dice que, bueno, dice el mandamiento de tocar el shofar, habla también de un tipo de toque que es el de alarma, para mover campamentos o ir a la guerra. Entonces, yo pienso que ese no sería este, sino que sería más bien un cuerno, por su sonido solemne, por su sonido tan ancho y tan magnánimo y solemne, que lo llena todo, pues que sería para actos oficiales, como eran pues las fiestas de Yahvé, no solamente Yom Teruah. Entonces, pues yo creo que era más para eso. Los de alarma eran de otro, eran, yo sostengo que son, eran otros. Y bueno, pues creo que sobre este tipo de shofar, bueno, pues no es el más barato, lógicamente, ni tampoco es, bueno,
No es el más caro tampoco, porque los hay shofares de animales, de otros tipos de antílopes que son más caros, porque son más exóticos, no se cazan tanto ni se venden tanto. Entonces son más caros. Y este, bueno, pues en Europa suele rondar pues los 100 euros, 90 euros, 120. Si contra más grande sea el tamaño que compres, mucho más caro. Y contra más decorado tenga, por ejemplo, plata o esté semi-pulido o esté completamente pulido, pues es más caro. Son artesanías que suben el precio, que inflan el precio del shofar. Entonces yo os recomiendo que si lo compráis, compradlo salvaje, compradlo con la artesanía mínima, que es toda la artesanía de taladro interior, de vaciamiento del shofar, y compradlo pues completamente sin pulir o semipulido, como es mi caso. ¿Veis? Que por una parte está semipul está pulido y por otra parte está salvaje, está rugoso. Este me costó 80-90 euros y es de un buen tamaño, fijaos, es bastante grande. Entonces, pues os recomiendo eso. Si os gustan, pues tenerlo con decorados, por ejemplo, el baño de plata o tenerlo completamente pulido, pues eso va a subir mucho el precio. 150, 200 euros por la plata o por el decorado. Entonces, si lo que os gusta es tocar el shofar, pues yo os recomiendo algo más sencillo, que simplemente pues lo compréis de forma natural, uno natural, sin decorados. Y bueno, pues la demostración de este shofar, pues ya lo habéis visto muchas veces, pero es la muestra. Fácil. Y realmente, claro, para mí lo es, porque llevo mucho tiempo, pero para cualquiera que haga mis clases también le va a resultar más fácil este que otros sofás. Y yo creo que lo vais a comprobar vosotros mismos. Entonces, pues nada, yo siempre digo que este es el mejor para principiantes y lo sigo manteniendo. Así que bueno, esto es todo por esta clase de tipos de sofá. Hemos visto el sofá Kudu. Ahora pues vamos a ver los otros dos tipos que yo tengo y colecciono. Así que nada, hasta el próximo vídeo.